circuito del placer. ¿Qué significa este circuito? El cerebro nos premia cuando hacemos lo que él considera que es supervivencia. ¿Cómo nos premia? Él genera unos neurotransmisores, que son unas hormonas, que cuando se generan se siente riquísimo. Por eso se llama el circuito del placer. Él me dice, haz esto, yo lo hago, y él me manda, ¡fa! Y yo siento rico. Vean que cuando yo estoy hablando así, también podemos pensar en el orgasmo. Y es muy cierto, dentro del circuito del placer está el orgasmo. ¿Por qué? Porque aunque nosotros agarremos este celular y las computadoras y las laptops y que nos comunicamos y que vamos al Marte y a no sé qué planetas y somos súper avanzados tecnológicamente, nosotros seguimos siendo, a nivel orgánico, a nivel genético, seguimos siendo muy parecidos al hombre de las cavernas o a la mujer de las cavernas. Eso no ha cambiado mucho. Seguimos siendo muy ungamunga. ¿Qué implica esa cavernicolosidad o lo que sea? Implica que él nos sigue premiando para que supervivamos como especie. El cerebro está diseñado, es una computadora que está diseñada para que supervivamos, para que nos procreemos, para que sigamos como especie adelante. Entonces, cada vez que tenemos relaciones sexuales satisfactorias y consentidas, sentimos rico. Cada vez que comemos alimentos altamente calóricos, sentimos rico. ¿Por qué? Porque el hombre y la mujer cavernícola no comían todos los días. Ellos hoy estaban escarbando ahí, encontraban una raíz y ahí la mordían un poco y en eso les decían, hey, en el lenguaje ungamungil, decían, allá vimos a un mamut, vamos, y entre todos se organizaban, mataban al mamut, se lo comían y comían tieso y parejo hasta que se acababan aquel mamut porque no había refrigeradora y no había sal. O sí había, pero ellos no sabían que la sal servía para, lo descubrieron después. Entonces tenían que comérselo todo. Se empanzaban, se atiporraban, pero estaban una semana sin comer. Entonces, ¿qué les decía el cerebro? Toma todo este placer. Porque mientras lo sigas haciendo, como especie vas a continuar. Entonces, estaba súper, porque yo me atiporraba, pero dentro de una semana no volví a ver otra vez hasta que viera otro, o ahora sí una gacela, o un dinosaurio que se dejara, no sé. No creo que dicen que no estaban juntos el hombre y el dinosaurio, pero quién sabe. La cuestión es que hasta que eso no ocurriera, yo no volví a comer. Entonces, durante todo ese tiempo, nos volvíamos a adelgazar. Pero ¿cuál es la diferencia ahora? No somos ungamunga, aunque orgánicamente y genéticamente seamos ungamunga, en la vida real ya no lo somos. Porque si salimos aquí, hay alguien que está vendiendo una chupa chupa en lo que me dé. Si caminamos otro poco para allá, pollo, no sé qué, el otro, coma. Porque este tema de las neurociencias, los que están pagando más por estos estudios son la industria alimenticia. Entonces ellos diseñan alimentos muy específicos para poblaciones muy concretas. Ellos saben que existe la adicción a la comida. Pero es un negocio como cualquier otro. Aquí el punto que nosotros queremos gestar en estos encuentros no es necesariamente un cambio en la industria, aunque también debería terminar en eso, que por lo menos nos ofrezcan productos de mayor calidad nutricional. Pero lo que queremos es que nosotras desarrollemos ese radar en donde nos están diciendo, coma, no tengo hambre, coma, tengo hambre, coma. ¿Y si tengo hambre, qué? Ungamunga puede estar una semana sin comer. Así que yo puedo estar unas horitas más sin comer. ¿Qué es tener hambre? Entonces, todo eso tenemos que irlo creando. Y me voy a morir por tener hambre. Ahora bien, lo cierto es que nosotros no hacemos eso solo por hambre. Nosotros lo hacemos por el placer. Nosotros lo hacemos por el gustito. No lo hacemos por el hambre. Nosotros hemos encontrado
que cuando comemos, el cerebro nos devuelve el gustito. Y lo que estamos buscando es el gustito. Entonces tenemos que empezar a entender ese gustito y cómo trabajarlo. Pero bueno, ya sabemos que ese circuito del placer lo que hace en realidad es liberar esa cosa que sabe rico o que se siente rico, se llama dopamina. Ustedes podrían decir, bueno, pero eso tiene sentido, pero un alcohólico, ¿cómo va a tener sentido? Y yo les diría, sí. ¿Qué pasa con un alcohólico? ¿Alguna vez ustedes han tomado más de 3 birritas? ¿O más de 3 tragos? ¿Y qué se siente? Ah, fatal, bueno. Ah, ok. ¿Qué? Ok. Cuando uno se toma la primera, a veces no siente nada. Cuando se toma la segunda, hasta sabe fea. La primera sabe fea. La segunda, usted se siente linda. La tercera, usted ve lindos a todos. La cuarta, usted tiene valor para ir y decirle, te veo lindo. Y de ahí en adelante, lo que se preste. Entonces, ¿qué es eso? Es el circuito del placer. Él te está liberando de las inhibiciones para que te multipliques, para que en grupo seas el rey del mambo, la reina de la fiesta. Después, si alguien ha hecho con estos celulares una grabación, ves que estabas un poco ridícula, pero en ese momento, no. Es más, si en ese momento te enseñan la grabación, tú dices, ¡qué mujer más bella! Entonces, eso es precisamente, vean qué poderoso es ese circuito del placer. La marihuana, o sea, vamos a ver, hablemos de las drogas sin moral, o sea, lo que les pido es, no tengan vergüenza de hablar de las drogas como hablamos de la comida, porque si para nosotros la comida es una droga, tenemos que relajar un poquito cuando vemos a un drogadicto o un alcohólico. ¿Por qué razón? Porque a ellos les está pasando exactamente lo mismo, solo que peor, porque además los componentes adictivos son más fuertes en ese tipo de sustancias. El señalamiento de las demás personas es brutal. A nosotros solo nos dicen, ay, que ya estás gorda. Bueno, ahí sí, yo últimamente le puedo decir, ¿a usted qué le importa? Si vamos caminando, ¿sí? Sí, o sea, sí. ¿Ay, sí? Ajá, es más, yo desde que era chiquitilla, yo cuando era chiquitilla, por decirles, como a los 6 años, yo salía a caminar con mi mamá, porque mi mamá, la pobrecita, siempre estaba tratando de caminar o algo, a lo que ella podía entender. Y a mí en la calle me gritaban cosas. Más que en ese tiempo, yo soy mulata, pero en ese tiempo en San José no se veía tanto mi color. Entonces, además, yo tengo pues unas ciertas proporciones en ciertas zonas que ahora son muy normales y ahora hasta se las operan para estar así, pero en ese tiempo no. Entonces me gritaban cosas y yo no entendía por qué. Entonces, sí, eso es una cierta presión social. Después entendí por qué, pero es una presión social distinta que la de un muchacho que usted encuentre ahí tirado o una muchacha que encuentre tirada, ¿verdad? Por las drogas. Más lo cierto es que lo que está generando en ellos es muy similar a lo que genera en nosotros el circuito del placer. Porque si veámoslo así, si es una persona que está en condición de calle, si es una persona que está en condición de prostitución, ¿cómo hace para levantarse el día siguiente? Y no es buscando algún gustito, buscándole ese gustito a su vida. Entonces, eso es lo que ellos están haciendo. En el fondo están haciendo lo mismo que nosotros hemos hecho durante años. Pero con otro producto que dice alguien, que alguien dijo que era ilegal consumirlo. Muchos de los alimentos que nosotros nos tienen en esta situación deberían ser ilegales también.